que muchas personas hoy día, que va a ser una noche muy especial para muchas misses, quienes van a estar presentes también el día de hoy. Estoy bien, ¿tú qué tal? Muy emocionada, tengo demasiados sentimientos encontrados. Las chicas se han preparado muchísimo y pues en verdad tiene que ganar la mejor representante de ANCA. Ciudad de Huaraz, ya viene realizando desde el mes de enero, mediante un riguroso proceso de preparación y evaluaciones, la selección de la próxima reina, quien representará a la región Ancash. Asimismo, cuenta con el reconocimiento oficial del gobierno regional de Ancash. Como embajadores de la belleza, cultura y valores de la juventud ancashina, durante este proceso de preparación realizado en tres etapas, se dio un inicio a un casting de selección y clasificación de las candidatas en las principales ciudades de Huaraz, Chimbote y Caraz. En esta etapa se presentaron más de 40 adolescentes entre 14 y 18 años de edad, de las que fueron seleccionadas como candidatas oficiales 18 chicas, quienes llevarán las bandas de cada provincia de la región Ancash con el objetivo de integrar a toda la región. La siguiente etapa, y lo más importante de acuerdo a lo que refiere a la organización, es el periodo de 10 semanas de preparación de las candidatas seleccionadas por cada provincia, dentro de la mística y los parámetros que estipula la franquicia nacional. Estos parámetros son el desarrollar un programa integral de formación de reinas, donde se les brindan clases semanales de pasarela, modelaje, oratoria y locución, autoimagen, fotografía, etiqueta social, expresión corporal, desarrollo de la personalidad, identidad cultural, proyección social, entre otros, con la finalidad de formar a una reina que cuente con valores, identidad con sus raíces, ya que será un modelo de persona y una embajadora de su tierra. Así es, pero antes de conocer nuestra actual Miss Team Ancash del año 2015, primero queremos invitar y presentar a la vez a la directora regional, Karina Cifuentes. Muchas gracias, Ancash. Tenemos a excelentes invitados que han venido desde diferentes ciudades como Chimbote, Caraz. Tenemos también a nuestros invitados que han venido desde Trujillo. De verdad que este día estoy muy feliz, muy contenta. Yo creo que hoy vamos a tener el resultado de un trabajo muy bonito, porque es trabajar junto a adolescentes, junto a chicas que no solamente tal vez vinieron con la ilusión de ser reinas, de obtener una corona, pero toda esta etapa compartida junto a ellas en esta preparación de más de 2 meses y medio, de verdad que para mí ha sido muy gratificante. Se han convertido en unas verdaderas hijas a quienes tenemos muchísimo cariño, muchísimo respeto. Son niñas excepcionales, de verdad, y lo más importante es que ellas han comprendido esto. Ellas están llegando a formarse hoy y llegando a ser unas excelentes damas, unas excelentes reinas, unas señoritas, unas modelos de persona. Gracias nuevamente, buenas noches, disfruten este día, disfruten esta noche y conozcan a nuestras reinas. Gracias. Y bueno, ahora vamos a presentar a nuestra actual reina, Miss Team Ancash 2015, señorita Daniela Altamirano. Apoyar a las chicas. Ellas necesitan esa fuerza, necesitan
ese compromiso de ustedes para salir súper bien, súper seguras. Realmente es muy, muy grande para mí que todos se encuentren aquí hoy y que se haya tenido una gran aceptación con el concurso. Gracias, y solo lo único que les puedo decir es que disfruten de esta hermosa velada. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Queda todavía un ratito con nosotros, igual Karina Cifuentes, por favor. Ahora vamos a anunciar y conocer también el director nacional, el señor Diego Alcalde. Unas palabras por parte del señor Alcalde. Hola, buenas noches con todos. Un gusto estar acá presente y felicitar a la organización, a Karina, a todo su staff, a Nata por todo el trabajo que han hecho en estos meses. Creo que han hecho un gran trabajo, sobre todo en las actividades que hemos podido ver, la iniciativa de lucir los trajes típicos, de llevar un poco la cultura que cada candidata... Ah, perdón, pero me agito un poco. Que cada candidata pues lleve lo mejor de sus ciudades, las que están representando, para poder elegir a la mejor representante. La que gane esta noche va a estar compitiendo en el próximo mes de noviembre en Lima con las ganadoras de todo el país, o bueno, de casi 20 regiones que eligen a sus candidatas. Esta noche estamos eligiendo a Ancash, la próxima semana estamos en Ucayali, en Cusco y así demás ciudades, para poderlas reunir a todas en el próximo mes de septiembre y en noviembre la final, donde una de ellas será la sucesora de Noelia, quien viaje al Miss Teen Universo el próximo año. Agradecerles a todos ustedes, como padres, familia, amigos, decirles que las apoyen. Esta noche todas ya son ganadoras por estar aquí. Y realmente, como siempre, a veces escuchamos por ahí decir que gana la mejor. Creo que no va a ganar la mejor, va a ganar la que mejor o la que más haya sacado provecho a las clases. Todas ya son ganadoras. Las que clasifiquen, apláudalas. Las que no clasifican, igual ayúdenlas, apóyenlas, porque van a estar un poco tristes, pero depende de ustedes como padres de familia que no piensen que han fracasado, porque no han fracasado, sino que han hecho un gran logro al estar paradas en este escenario. Así que éxito para todas y cada una de las familias y ciudades que están presentes y para la organización. Gracias. Muy bien, muchas gracias al señor director nacional Diego Alcalde, también gracias a Daniela Altamirano, la Miss Team Ancash 2015 y por supuesto también a la directora regional Karina Cifuentes. Nuevamente, por favor, un aplauso fuerte para estos tres personajes muy importantes. Y mientras que el director nacional está acompañando a las dos damas a sus asientos, nosotros vamos a presentar los jurados de la noche de hoy. Así es, Rex. A continuación vamos a presentar a nuestro jurado de honor. Tenemos con nosotros esta noche a la señorita Sofía Rivera Kroll, Miss Perú Mundo 2014, a la que saludamos con calurosos aplausos. Presente la noche de hoy es la señora Isabel Serkovic, diseñadora de joyas, asesora de imagen internacional y asesora de la imagen de la organización Miss Perú para Cima. Un aplauso. Bienvenida. Tenemos también con nosotros a la señorita Noelia León Tello, Miss Teen Perú 2015. Y también está con nosotros el señor Diego Alcalde,
Sangallo, director nacional del Miss Team Perú, promotor con más de 12 años en trayectoria. Un aplauso, bienvenido. Tenemos también con nosotros al señor Coqui Belaunte, estilista profesional, personaje público y mediático del Perú. Bienvenido. También contamos con la presencia de Robinson Oviaga, preparador de Misses, asesor de la organización Miss Perú. Un aplauso fuerte. Tenemos también con nosotros al señor Melchor Vega, diseñador de modas con más de 20 años de trayectoria en el mundo de la moda. So pretty, I'm too hot.
Y represento a la ciudad de Hermosillo.
17 años de edad y soy la orgullosa representante de la ciudad del eterno sol, Kazma. ¡Bienvenidos! Kazma, chica del eterno sol. Buenas noches, mi nombre es Evelia Aparicio, tengo 18 años y represento a la provincia Espejito del Cielo. ¡Hola, Messi! Bienvenida, hermosa, hola, Messi. Gracias, chicas, por ser digna de representar a esta pasarela. Miss Team 2016, adelante. El informativo de Cable Andino.
También tendrá la producción y asesoría publicitaria de APU Producciones. Además, un papel protagónico en la película 1970, vestimenta Jara Moda, la marca de las Misses. Vestimenta de Mara Boutique. Vestimenta por Chantal and Company de la ciudad de Lima. Un par de zapatos gracias a Coris Boutique. También accesorios de bijutería de chicas accesorios. También tendrá un paquete de tratamiento capilar en Beautytech en la ciudad de Lima. Un vale de 500 nuevos soles en joyería Willis Gold. Adicionalmente también un vale por 250 soles en Sumax Spa. Además, hospedaje en el hotel Los Ponquianas en la ciudad de Casma. También tendrá hospedaje en el hotel Carwash en la ciudad de Carhuaz. Y también un juego de joyas de la joyería Natalov. Y por último, también la ganadora de esta noche va a llevar un vale de consumo en el Central Café. Y también tenemos los premios para el segundo puesto, Nata. El segundo puesto será acreedor a un vale de 309 soles en joyerías Willis Gold. Una noche de hospedaje en el Hotel Carwash en la ciudad de Carhuaz. Y una noche de hospedaje en el Hotel Las Puncianas en la ciudad de Casma. Y la señorita que llega en tercer lugar va a llevar un vale de 200 soles en la joyería Willis Gold, una noche en el hotel Las Poncianas y una noche en el hotel Carhuaz. Y les puedo comentar que tras de nosotros las señoritas se están preparando para un desfile en bikini. Bueno, vamos a presentar a nuestras candidatas en traje de baño. Dicen sí, sí, si tienes el bling bling, el dinero chin chin. Mr. Worldwide, Mohammed, and we see. She's one of the baddest girls in the world we see. And you know she gets down, that's why she's the baddest girl in town. Watch out. La gente que dice que está ciego puede. Mira, mira, esa chica está que quema.
santo. Y todo el mundo sabe que es lo que yo canto. Mami, ya tú sabes la jugada. Ahora toma una decisión educada. No, mami, no soy un hombre normal. Para mí la vida es para gozar. Si no, si no, no me gustaría que se mueva como ella. La gente me dice que hasta un ciego puede verla. It's kind of like, oh my God. Mira, mira, esta chica es la que quiero más. Tightest girl in town, tightest girl in town. Otorgado por Elite Fitness, representado por el señor Luis Rurus. Un aplauso para el señor Rurus, por favor. En estos momentos premiaremos Team Silueta 2016. Y la banda es para Team Requay. Un aplauso. Thank you.
vamos con la entrega de la banda de Team Fotogenia 2016, otorgado por la empresa Vin Aventura, representado por el mejor fotógrafo presente en la noche de hoy, el señor Edwin Guzmán. Un aplauso, por favor. Team Fotogenia 2016. Y la banda es para la señorita Team Bolognesi. Aplauso, por favor. Es la misma Nata Bernero que va a entregar la banda.
Un aplauso, por favor, por nuestra anfitriona de la noche de hoy día. Muy bien, Nata. La banda Personalidad 2016. Gana. Vamos, Nata. ¡Aija! ¡Aija! ¡Aplauso, por favor! Y Personalidad 2016. ¡Aija! De Teen Imagen 2016, otorgado por estilista Eduardo Rosales. Un aplauso, por favor. Y también viene acompañada por la Miss Guaras 2016. Oh.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
candidatas y hay que admitir qué elegancia, qué belleza y juventud de tomar difíciles decisiones. Tiene que sumar, tiene que calcular, tiene que pensar quién sí, quién no, porque al final, en este momento, en unos pocos minutos, se van a quedar solamente 7 semifinalistas. Así es, Rex. En esta noche, nuestras candidatas están luciendo vestidos del diseñador de modas, Melchor Vega, quien también me está vistiendo el día de hoy. Muchas gracias por ello. Agradecer adicionalmente al apoyo de Body Palace Spa, quien ha tenido a su cargo el arreglo de nuestras candidatas. Gracias a la señora Isabel Serkovic, diseñadora de joyas, asesora de imagen internacional, asesora también de imagen de la organización Miss Perú Guaracina. Un aplauso también para ella. Agradecer también la presencia de la señorita Noelia León Tello, Miss Team Perú 2015. Muchos nervios, nuestras candidatas participado en muchísimas campañas sociales, he visitado diferentes medios de comunicación, han visitado personalmente algunas de las ciudades, provincias de nuestra región Ancash, y lo que buscan es presentar una juventud sana, Rex. Así es, no solamente es belleza, sino también inteligencia, saber qué significa la cultura, por ejemplo, la cultura ancashina. Me han comentado, Nata, que las señoritas también han llevado clases de cultura del magíster José Antonio Salazar Mejía. ¿Está todo listo para el empleo? Aparte de la corona, la madre hermosa, ¿qué más lleva la reina Bueno, tiene muchísimos premios en papeles, nuestros auspiciadores oficiales, nuestros patrocinadores. ¿Me acompañas, por favor, con la lectura de los resultados? Quiero, por favor, agradecer a todas las candidatas, a sus padres de familia. Pero no queremos dejar las personas esperando nada. Mencionamos quiénes son las 7 semifinalistas. Sí, por favor, quiero que le demos un caluroso aplauso a todas nuestras representantes, a todas nuestras candidatas. Sí. Junto a la mano para esta hermosa persona que diga el día de hoy. Lucha por una hermosa corona. Missy Ancash, 2016. Comenzamos. La primera semifinalista es la señorita Casma. Bravo, Casma. Un paso adelante, por favor. La segunda semifinalista, Team Santa. Santa. Número 3, Misty Polonesi. Polonesi. La siguiente semifinalista. Mucha suerte a todas. Muchas gracias por su participación en este certamen. Y Asunción. Asunción. Atención,
de televisión, hay tres más todavía, número 5 que va a semifinal, la señorita Miss Recuay. La siguiente semifinalista, Team Siguas. Siguas. Y ahora hemos llegado al momento más difícil de la noche de hoy. Vamos a anunciar quién es la última candidata que va al semifinal. Se trata de la señorita Miss Team. ¡Qué tensión! ¡Corongo! ¡Corongo! Ahí están las 10 hermosas finalistas para luchar por la corona. Miss Team Ancash 2016. Chicas, gracias. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes. Les damos calurosos aplausos a nuestras queridas y agradecidos por su participación, por su esfuerzo, por el año de julio, la banda de cada una de sus provincias. Me hice una pregunta que creo que hace poco la han escuchado. Y para mí, en realidad, fue la que mejor respondió, que fue Priscila Jota. ¿En qué momento te sientes más bella? Yo sí me siento bella en cada momento de mi vida. Cada momento que vivo, en familia, en amigos, en mi colegio, en mi universidad, en donde vaya. Me siento bella por solamente ser feliz. Por sentarme un ratito con mi mamá y acompañarme. Gracias, mami, te quiero mucho. Contigo me siento más feliz. Gracias. La cualidad que haría que yo gane la corona es la sensibilidad. Siento que he desarrollado la sensibilidad humana para poder llegar a esos lugares, a esas personas, no con una corona, sino con una personalidad, para poder difundir mi cultura, mi belleza, mi región. Gracias. ¡Bravo! Yo soy la orgullosa representante de Siguas. Me siento muy emocionada por estar en estos momentos. Quiero agradecer a Dios, en primer lugar, porque me ha permitido estar aquí parada. Quiero agradecer a todos ustedes por estar presentes en este momento tan importante para todas nosotras. Y bueno, con respecto a la pregunta, si sé que es Confucio, es un filósofo chino que pudo enseñarnos más de la cultura china. Es decir, la filosofía mediante la cual nosotros podemos analizar las cosas bien. A mí me encanta la meditación y espero que eso sea más revalorado para encontrar la verdadera esencia de nuestras almas. Gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches, Miss Team Colombia. Quiero que yo en realidad, de Ancash, conozco Huaraz, no sé nada de Corongo. Háblanos de tu ciudad. Muy buenas noches, miembros del jurado, todos los presentes. Bueno, mi provincia, Corongo, se caracteriza por las payas. ¿Qué son las payas? Anteriormente, mucho tiempo atrás, se les denominaba las payas de Corongo como a las mujeres más bellas de los incas. Corongo queda al sureste de Huaraz. Le dicen la tierra de los candados porque antiguamente habitaban muchos pobladores. Pero pasado el tiempo, las personas fueron retirándose. Entonces, las personas asentadas, más que todo, dejaban sus casas con candado. También se les llama Mata San Pedro. ¿Por qué les llaman Mata San Pedro? Porque el patrón de Corongo es Taita Pancho, San Pedro, a quien dicen que unos hombres tiraron una piedra a la cabeza de San Pedro, es por eso que les denomina Mata San Pedro. Muchas gracias. Gracias a ti.
Yo quiero hacer una pregunta a ti, ya que soy este domingo. Sí. Primero quiero decirte que eres una niña muy linda y que por favor nunca te vuelvan a hacer eso conmigo. Bien, la pregunta. Como mujer adolescente de tu provincia, ¿qué proyección tienes con estos concursos de belleza? Muy buenas noches a todos. ¿Santo puede ser? Por favor, a base de la pregunta está de Miss Teen 2015. Casma. Casma, por favor. Buenas noches, Casma. Todos muy bonita. Te quería preguntar, para ti, ¿cuál es el valor más importante que te enseñaron tu familia y por qué? En primer lugar, muchas gracias por la pregunta. Buenas noches, miembros del jurado, público en general. En realidad creo que uno de los valores fundamentales es la humildad. Una persona humilde es la que se caracteriza por estar siempre con los demás y no presumir de ello. Yo creo que este valor es fundamental para cada persona. Muchas gracias. ¿Cuál es el rol de la mujer en el siglo XXI? Ante todo, muy buenas noches. Bueno, creo que el rol de la mujer ya se ha venido demostrando en los últimos tiempos. Como sabemos, la mujer está muy bien capacitada y tenemos las mismas cualidades que los hombres. Por lo tanto, nosotros somos capaces de salir adelante siendo independientes. Así que pienso que la mujer es totalmente capaz de seguir adelante. Gracias. Gracias.
Estás hermosa, María. Daniela Hermosa, último día como Miss Teen Ancash 2015. Los nervios, ¿verdad? No contagias. Quiero mencionar, bueno, me siento increíblemente emocionada a la vez. Realmente este año no ha sido un año de llevar con responsabilidad el título de mi región. Ha sido un año de experiencias y vivencias hermosas. Hermosas que me han ayudado a crecer como persona y como mujer. Agradezco al señor Diego Alcalde por enseñarme siempre a que el esfuerzo y el compromiso siempre nos llevan a lograr nuestras metas. Agradezco a todos mis auspiciadores por confiar en mí y por apoyarme durante todo este año. Dije que no iba a llorar. Bueno, a veces las emociones ganan. Agradezco a mi mamá por ser la persona más maravillosa y perseverante y optimista del mundo, ya que sin ella todo esto no hubiera sido posible. Y bueno, finalmente quiero terminar con esto. Fue un honor y un privilegio ser su reina, Ancash. Y realmente considero de que un reinado puede durar un año solamente, pero la verdadera autenticidad de ser una reina dura para toda la vida. Gracias. Quiero mencionar algo. Quiero felicitar a todas las chicas. Todas han estado preciosas. Todas han dado la altura del concurso, me siento muy orgullosa de todas ellas. Saben que son unas hermosas mujeres, hermosas reinas, y realmente la ganadora va a ser una increíble representante de nuestra hermosa región Ancash. Muchas gracias a todas. Gracias, Daniela. Así Daniela se despide. Tenemos que pasar a las preguntas finales. Tenemos que presentar a nuestras tres finalistas. Yo estaba presentando a nuestras semifinalistas. Pues agradecer a la señorita Oriana Ángeles, agradecer a la señorita María Urbina y a la señorita Emilia Miranda. Muchísimas gracias por todo su esfuerzo, dedicación, entrega, elegancia en este gran concurso. Querido Rex, los momentos finales. Así es, entonces debemos anunciar quiénes son las tres finalistas. Y una de ellas, obviamente, va a llevar la corona y también 19 precios gracias a la organización de este certamen. Vamos a anunciar entonces quién es la primera señorita, pero, si no me equivoco, primero vamos a una ronda de preguntas finales. No. Tres finalistas tendrán, así es, tendrán que responder una pregunta. Entonces, ¿qué me fue de emocionado? ¿Quiénes son las tres finalistas del Miss Teen Ancash 2016? La primera, señorita Nata, vamos. Tenemos la primera finalista, Teen Recuay. La segunda candidata es la Miss Teen Santa. Santa presente. Le queda una última candidata. ¿Quién es, mi querido Rex?
Manelita, te invito por favor a que tú puedas leer a la tercera semifinalista. Bueno, y la tercera y última finalista es Team Bolognesi. Ahí está. Las tres hermosas candidatas luchando para coronar el Miss Teen Ancash 2016. Chicas, ustedes estuvieron más que hermosas también. Muchísimas gracias. Y agradezco a los familiares, porque las chicas de día de hoy también están presentes. Gracias a la familia. Muchas gracias, chicas. Calurosos aplausos. Gracias, chicas. Y se viene la ronda de preguntas para las tres finalistas. Vamos, Reina. Gracias, muchísimas gracias. Daré el micro. Muchas gracias. Y queremos alcanzar el micrófono al señor Diego Alcalde, quien va a liderar la ronda de las preguntas finales para poder decidir quién es la señorita que va a llevar la corona y el prestigioso título de Miss Team Ancash 2016. Aplausos, por favor, para nuestras finalistas. Siguiente pregunta. Desde Granada hoy, ¿cuál sería tu primer mensaje como Miss Teen Perú Ancash para todas las personas que te están viendo? El mensaje que yo les daría es que nunca desistan de sus sueños, ya que en esto consiste la vida, en equivocarnos para ser mejores cada día. Gracias. ¡Bravo! Muchas gracias por la pregunta. Lo que me animó y motivó a estar en este concurso fue la gran experiencia que fui teniendo todo este tiempo. En verdad fue tan maravilloso los momentos que compartimos con ellos, con la señora Karina. Muchas gracias, en verdad. Para mí fue mi segunda madre. Chicos, ustedes, nunca voy a olvidar, en verdad, esta oportunidad fue maravillosa para mí y siempre lo voy a recordar. Gane o no, siempre estará en mi corazón. Gracias. El jurado la tiene difícil, en verdad. Las tres chicas estuvieron espectaculares, son hermosas y luchan por la corona. Miss Teen Ancash 2016, fuerte la palabra para la chica, por favor. Recuerden, Bolognesi, Santa, el día de hoy luchando por una hermosa corona rumbo al Miss Teen Perú 2016. Así es. Para Red Wine. Y
Y la palma fuerte para Santa. Tres hermosas mujeres el día de hoy, luchan por una hermosa corona. Meses de trabajo donde lucieron sus hermosos rostros, donde se hicieron amigos y ahora son hermanas de una misma corona, ¿verdad? Luchando por una hermosa corona, Miss Teen Ancash 2016. El jurado la tiene difícil el día de hoy, porque las tres están hermosas. ¿Cómo estás? ¿Bien? Eres hermosa, ¿quieres? Déjame decirte que el día de hoy te has lucido. Eres hermosa, eres bella y tienes que salir siempre adelante. Ojo, la fuerza hacia el valiente, ¿verdad? Santa, felicidades, Santa. Así es. Vamos, Santa. Santa, ¿estás el día de hoy hermosa? Tú sabes que yo vengo también de Santa. El día de hoy me da mucho gusto conocerte. Te he visto muchas veces desde muy pequeña, hace 3, 4 años, y ahora eres ya una señorita. Qué alegría me da verte hoy aquí en el evento. Felicidades. Fuerte la mano para Santa. Recual. Bolognesi, perdóname. Es que tu belleza me entorpece, ¿verdad, Bolognesi? Así es. Bolognesi, eres una niña muy hermosa, déjame decirte. Las tres han sacado adelante el día de hoy la fortaleza, el espíritu y la valentía de una mujer, y no solo con tener mayor de edad, sino con saber actuar y luchar delante de este público y dar de lo mejor. Dios me la bendiga hoy, mañana y siempre a cada uno de ustedes. Fuerte la mano para ellas. Gracias, muchas gracias. Gracias, Rey. Gracias. Gracias, Noelia, por tu presencia en el certamen. Asimismo, invitar al escenario a nuestra Miss Teen Ancash, la señorita Daniela Altamirano. Daniela. ¿Quién estará colocando? Vamos, Daniela. La corona a nuestra reina. Mil disculpas. Vamos, reina, vamos. Daniela, por favor. Daniela, por favor. Gracias. Asimismo, invitar a nuestro director nacional, el señor Diego Alcalde Sangali, director del Miss Teen Perú, quien hará entrega de un arreglo floral a nuestra reina. Y ahora sí, Junco, tenemos los resultados finales. ¿Los tienes tú? Así es, sin más preámbulos. Tercer lugar. Se lleva. Team Santa. Fuerte la palma para María. Felicidades. Tercer lugar. Por favor, adelante, Recuay y Bolognesi. Se quede la mano, por favor. El gran momento de la noche de hoy. Junto. Yo doy el segundo lugar. Y quien no anuncie es ganadora. Segundo lugar. Junco, creo que para que no haya confusiones, damos el lugar oficial. Primer lugar, gente. No hay problema. Primer lugar. La reina. La ganadora absoluta de Miss Teen Ancash 2016 es... Thank you.
¡Sorpresa de la vida! Es al 100%.